Maquillaje paso a paso para principiantes. Y con este truco el maquillaje te va a quedar espectacular. Vamos a utilizar solamente dos sombras y vas a ver lo lindo que queda. Con una cinta adhesiva, luego de haber aplicado el corrector, voy a empezar a aplicar la sombra a toquecitos y de a poquito. Es importante que apliques esta técnica de poco a más para que le des la intensidad que tú quieres al maquillaje. Quiero que te fijes bien cómo es que voy aplicando la sombra, que como puedes ver ahora la estoy llevando hacia adentro del ojo a toquecito y utilizando poca cantidad hasta lograr la intensidad que yo quiero. Aquí te voy a marcar hasta dónde es que estoy llevando la intensidad de la sombra. Como puedes ver, no la estoy aplicando totalmente en la V interna del ojo, simplemente es como llevándolo hacia adentro, pero no completamente. Luego voy a agarrar una brochita y voy a difuminar para que esa sombra no me quede muy marcada y se vea bien trabajada la técnica. Y sin agarrar más sombra, voy a difuminar en la V interna de mi párpado para que quede así bien ligerito el color en esa área. El siguiente color es un doradito bien satinado y lo voy a estar agregando desde la V interna de mi ojo hacia el centro de mi párpado. Voy a retirar la cinta adhesiva y miren lo bonito que quedó esta técnica. Para terminar el look de ojos, un toquecito de iluminador desde la V interna y luego el mismo color ladrillo que utilicé en la parte de arriba lo voy a estar aplicando en mi párpado inferior. Un toquecito de rímer, unas pestañas fabulosas. Y listo, así es como queda este maquillaje. La verdad es que es bastante fácil si lo pones en práctica. Si vas a una cita así súper romántica y quieres ir maquillada, esta es una muy buena idea. Si eres principiante, anímate a practicar con los materiales que tengas a tu disposición y ya verás que poco a poco te va a salir. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Miren, me solté el cabello para mostrarles cómo se ve con el cabello suelto, con un pajón así espectacularmente fabuloso, mi amor, claro que así como debe de ser. Y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, sabes que puedes apoyar el canal con un like, suscribiéndote y dejándome un bonito comentario de qué te pareció este video.